Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos aquí con el cuarto de los juegos que voy a incluir en la edición de Invierno Letal, que muy pronto vais a tener ya disponible por primera vez en mi canal como segunda edición especial de este año. Vamos a empezar con este primero de los tres juegos, porque esta saga consta de tres juegos. Como estáis viendo en pantalla, se trata de la saga completa de God Eaters, ¿vale? Entonces vamos a comenzar por el primero, que es God Eater Resurrection, y vamos a ver qué nos depara esta historia. Os tengo que decir que yo ya anteriormente ya me he jugado este juego, por lo menos el primero, ya me lo he jugado en PSP, en la versión de PlayStation Portable, pero no me acuerdo casi de la historia, así que vamos a comenzar y vamos a ver qué nos depara esta primera parte de la historia. Dadme un momentito que vamos a comprobar, como siempre, que todos que todas las opciones del juego estén bien. Vale. Vale, todo está perfecto, todo está bien. Continuar partida, ya tenía yo una partida. Ah, vale, ya decía yo. Ya pensé yo que tenía una partida guardada, pero no. Por poner algo. O en la cabeza de la pan. Qué bueno. Me voy a quedar con este. Aunque no sé si... Vale, de todas formas no podemos cambiar. Vale. Vale, así se va a quedar. Y comenzamos. Ahí tenemos a los Aragamis, los monstruos insignia de este juego. Ahí viene uno de los Aragamis fuertes. Se atacan entre ellos. Spoils. Old man Sakaki's gonna have a fit when he sees this. I'd like to see some reinforcements out here. If we're all done here, let's call for Exfil. I'm starved. Speaking of, what are they serving today?
Admittedly, I wasn't paying a lot of attention at the last supply meeting. Wait, just remembered. Some new engineered corn or something. Ugh, you mean that same overgrown corn on the cob fiasco? It's so hard to chew. Yeah, we're having a bit of a lean year. We should be glad we're getting fed at all. Hey, Soma, how about a trade, huh? You like corn? Don't think so. Come on. If we're not back soon, we'll get a lot of nothing. Vale, os tengo que explicar una cosa, chicos, que es que básicamente este juego es originario de Japón, ¿vale? Con lo que significa que las voces originales deberían estar en japonés, pero ahora os diré el porqué. Very good. Send the data to my personal terminal. Summon them. There's potential, but they must first clear the test. Ahora sé, cuando acabe ya os explicaré esto porque siempre me pasa lo mismo. Esta es la base secreta, o sea, la base principal. Sorry to have kept you waiting. Allow me to bid you welcome. This is humanity's final fortress, the stalwart bastion of Fenrir. In this chamber, we shall test your compatibility to join the anti-Origami punitive force, the God Eaters. Please, do try to relax. I assure you, there is nothing at all to fear. When you're ready, place your wrist within the device at the center of the room. Esta es nuestra arma principal, la destructora de dioses. Ahora os explicaré un poquito por encima. Congratulations are in order. You are the very first of our new type God Eaters. Brilliant! You have passed the test, and well. Now that we're certain you're a God Arc match, we must ensure your welfare with a short physical. Please, wait in the lobby just beyond the door. The doctor will see to you shortly. And do let someone know if you feel unwell. I have great hopes. Ahí tenemos a Kota. Sup, want some gum? Oh, wait, yeah, totally out. I kinda just downed the last piece. So, you were a match too? That makes at least two of us. How old are you anyway? Well, I've still got a nanosecond of experience on you. Pleasure to meet you. Tsubaki. Stand. Huh? Stand and to attention, now. Excellent. I've got a busy day planned, so we'll keep this quick. My name is Tsubaki Amamiya. I am the senior operator here at the Far East, and I'll be your advisor. Your schedule is as follows. A full medical workup followed by a gamut of physical conditioning. You'll be taught basic combat strategies and tactics, and given a brief overview of God Arcs and armament. Until this moment, God Eaters have put their lives on the line to defend you. Now it's your turn to repay them.
If you plan on staying alive, every order will be answered and enacted immediately. Understood? Am I understood? Ma'am! Yes, ma'am! Better. Now, as to your exams. Let's begin with you, shall we? Orders are to report to Dr. Paler Sakaki's office at 1500 hours. Until then, you're free to tour the facility as you wish. Welcome to Fenrir's Far East Branch, which we affectionately call the Den. This is your home now. These teammates, your family. Godspeed. Bien, pues como se estaba diciendo, ¿vale? Esto, la historia de este juego, básicamente, por lo poco que supe cuando lo jugué en PSP, es que se trata de una especie de monstruos que son enviados por los dioses o algo así. La historia se parece más o menos, desde bajo mi punto de vista, a Shingeki no Kyojin, al anime de Ataque a los Titanes, ¿vale? Que es un anime que también os recomiendo ver. Bueno, pero el caso, se trata de una serie de bestias mandada por los dioses o algo así, ya nos enteraremos a lo largo de la historia, que están formadas por una especie de células que son indestructibles, que son eternas, ¿vale? Que solamente se pueden destruir con otras células similares a ellas, es decir, cogemos las células de un monstruo Aragami y matamos a otro Aragami, ¿vale? De eso se tratan las armas celestiales. Están hechas de células de los propios Aragami para terminar con la vida de estos. Entonces nosotros estamos en una especie de fortaleza que lucha contra ellos, ¿vale? Como podéis ver, tenemos aquí la parte principal del arma, que es la hoja. Que os tengo que decir que en el juego 2 y en el 3 habrá más estilos, pero de momento aquí tenemos varios estilos, que son por ejemplo la cuchilla corta, la cuchilla larga, si sale, ¿vale? La hoja pesada, el martillo, la lanza, la guadaña. Y en los juegos posteriores, en el 2 y en el 3, tendremos, creo que son 3 estilos nuevos, por lo que leí, ¿vale? Entonces todavía no lo vamos a saber hasta que no juguemos el 2, pero bueno. Como veis, también tenemos las ametralladoras, o sea, la parte del arma de fuego. Y tenemos lo que viene siendo el escudo, que nos protegerá de los ataques de los Aragamis. Entonces, como se estaba diciendo, este juego es básicamente que la fortaleza en la que estamos está encontrando una manera de proteger a la humanidad de los Aragamis. Está generando un proyecto secreto, ¿vale? Como si fuera una especie de arma super secreta para acabar con todos los Aragamis supremos, ¿vale? Y así sobrevivir, en cierto modo. Pero, como toda historia, tiene sus cosas descabelladas, es decir, sus secretos, sus traiciones y sus cosas que iremos descubriendo a lo largo de la historia. Y bueno, como veis aquí, yo me he equipado la guadaña, ¿vale? Vosotros podéis equiparos la que queráis, pero es la que yo manejo mejor. Estoy entre la guadaña y la hoja corta, ¿vale? Porque son las que yo manejo mejor. Así que vamos a probar primero con la espada corta, ¿vale? Y ya veremos si con el arma corta podremos hacer daño. Si no, pues cambiamos a otra y vamos probando. Básicamente esto es los mensajes, que los voy a pasar rápido. Parece que no tiene fin, pero estas son cosas que te dicen básicamente. Esto es básicamente lo que te dice como un pequeño tutorial de cómo hacer las cosas. Estos son los estados de salud, ¿vale? Esto es básicamente como un pequeño tutorial que te va a ayudar a comprender el sistema de juego. Yo os digo que yo me lo voy a saltar porque ya sé jugar, más o menos. No me acuerdo de los controles mucho, pero más o menos sé defenderme. Así que
ya iremos descubriéndolo poco a poco con cada tutorial. De todas formas, si no, pues tenemos aquí los tutoriales, o los pequeños tutoriales en este caso. Vale, aquí por ejemplo tenemos la parte de guardar y recoger materiales, ¿vale? Como estáis viendo, por ejemplo, las píldoras y todo. Así que, lo dicho, ahora vamos a tener que ir al despacho del doctor este. Vale, sí, ya lo... Ah, mierda. Entonces, básicamente lo que os dije, chicos, nosotros tenemos que ir aquí a derrotar a los Aragamis, como bien indica la historia. Nos enteraremos de esto, de toda la historia completa. Yo me acuerdo de ciertas cosas que pasan, pero no voy a decirlo porque si no sería spoiler. Así que de momento vamos a continuar a ver qué nos depara esta historia. Pero vamos, que desde el principio yo de esto ya me acuerdo. Didn't expect that. You were here precisely 726 seconds before I anticipated. Interesting. I am Paler Sakaki. Dr. Paler Sakaki, the chief of Aragami Tech and R&D. I'm certain we'll be seeing quite a lot of each other over the coming days. Welcome aboard, new type. As you can see, I'm still a touch busy at the moment. Things to do, screens to watch, Johannes, why don't you do your speech thing, and then I'll go. Sure. Though, Doctor, I think it is high time you learn to prioritize between work and personal research. Thank you for taking part in the aptitude test. I know it is not pleasant. My name is Johannes von Schicksal. I'm the director of the Far East Branch, reporting directly to Fenrir. Once again, congratulations on your acceptance. I know you shall do great things in your time here. Don't let the speechifying fool you. He's an ex-tech guy. No doubt the new type medical exam is calling to him. A tech guy? Do keep in mind that I hung up my lab coat because we have you now, Doctor. Once a scientist, always a scientist, Johannes. Perhaps. In any case, if I may return to my speechifying. The Fenrir Corporation has many goals, of which you are now a critical part. Your direct duties, while crucial, are rather simple. You God-Eaters hunt down and destroy Aragami, and gather their materials. These materials are then converted into resources. They help maintain this base, and supply the upcoming Aegis Project. These numbers? There's no way they can be right! The Aegis Project will defend humanity in our Utopia. A fortress at sea, impregnable to Aragami assault, located near the deepest part of the Sea of Japan. Of course, of course! Once the final phase of the project is complete, humanity will be able to live in peace again, free from these monsters. Amazing! The new types are a miracle! Paler, I am trying to teach something! Oh, right! Sorry. It's just these readings. They're beyond our wildest hopes. Then it seems the future of humanity is in good hands. You will do us proud. And on that note, I shall place you in the doctor's hands and take my leave. Paler, be sure to send the results. Este es uno de los altos cargos. I believe we're ready to begin. Go ahead and lie down on the bed just there. As the exam begins, you will feel a bit drowsy. I assure you there's nothing to worry about. When you awaken, you'll be in your quarters. It's a, cat nap, so to speak. Shouldn't be more than a few hours. 10,800 seconds at most. Sleep well. Bueno, también lo que os estaba diciendo, chicos, que se me ha olvidado decirlo. Como os estaba diciendo, este juego es originario de Japón, con lo que las voces deberían poderse cambiar entre varios idiomas, pero he leído que los creadores del juego decidieron que cuando el juego se tradujera, cuando tradujeron el juego, solamente iban a poner las voces en inglés, ¿vale? Los textos se puede cambiar de idioma en la configuración del juego, pero las voces no. Las voces solamente están en inglés para todo el mundo,
salvo en Japón, que están en japonés. Entonces, eso era lo que os quería decir, de que no vamos a poder poner las voces en japonés. En el juego de la PSP sí puedes ponerlas en japonés o en inglés, pero se ve que en los juegos de ordenador, Xbox y demás no puedes, con lo cual es una pena, la verdad, pero es lo que hay. Así que nosotros tenemos aquí varias ropas, por lo que sabemos, así que me voy a poner me voy a poner esta. Vale, me voy a poner así. Y lo dicho, como acabáis de oír, esto es una fortaleza gigante que pretende guardar la paz en el mundo, salvar a los ciudadanos y acabar con la raza de los Aragamis. Con lo cual, os vuelvo a repetir que aquí habrá traiciones, secretos que tendremos que descubrir. Con lo cual, vamos a estar atentos a la historia. Y estos son compañeros nuestros que vamos a encontrar por aquí. Hola, Kota. Vale. Entonces vamos a hacer las primeras misiones. Sí, ya lo sé. Vamos a hacer primero las misiones del tutorial. Sí, ya lo sé, que ya sé cómo funciona este juego. Y luego haremos la misión principal si nos queda tiempo. The first rule of combat is this: knowledge of one's surroundings is the line between life and death. Take a look around. Vale, como veis, esto es un... Excellent. Now focus straight ahead once more. Vale, como veis, esto es como una especie de arma Second celestial. Second rule of combat: keep moving. Here's a sí, primer on the most effective forms of traversal in the field. Que sí, ya lo sé. Como os estaba diciendo, esto es un arma celestial hecha con las células del cuerpo de los Aragamis. Y esta bestia que estáis viendo en There pantalla... There are two platforms in the training area. Go ahead and climb atop them. High ground is an advantage that can't be denied, both in scouting and actual combat scenarios. Que sí. Esta es una especie de comedor, ¿vale? De devorador de dioses, ¿vale? Always be sure to keep one eye on your stamina. If you lose your breath out there... It may cost more than your pride. Why don't you go for a quick run? Get that heart rate up. Que sí. Que como veis, cuando devora una parte del cuerpo de los Aragamis, se coge sus materiales o en este caso absorbe el poder de ese Aragami y te los da en forma de bala. Porque como veis, aquí podemos usar también el cañón, ¿vale? Que disparará balas. Dispara dos tipos de bala. That seems like a suitable warm-up. Now, on to the basics of combat training. The weapon in your hand is called a god arc, the only tool that can slay Aragami, bound to you for life. We've just released some Aragami mock-ups into the training. Strike them down! Bullets, get in there! Eat this! Mirad, ¿ves? Mirad. Ahora. Here's our chance. I'm ready to slip the leash. Como veis, aquí tenemos la bala especial. Your god arc is a versatile weapon. On a whim, it can transform from a blade into gun form for ranged attacks. Transfer now to gun form. Let loose a few rounds against the Aragami. It is critical
critical to note that ranged attacks consume a measure of Oracle power. You'll have to monitor that as well. Now, take the lessons I've taught you. Defeat the Origami with a combination of tactics. Coño. Did you get all that down? Excellent. That will be all for today's basic training. You are dismissed. Vale, ahora os lo explicaré mejor porque no me han dejado esta estúpida. Esta Tsubaki. Aunque yo también debería haber esperado, pero bueno. El caso. Sí, los puntos especiales para subir de nivel y todo eso. Vale, perfecto. Sí, vamos a guardar la partida. Bien, como os estaba diciendo antes de continuar, así rápido por encima, la boca esa negra que habéis visto que sale del arma es un devorador de dioses especiales que vive dentro del arma, mata Aragamis, ¿vale? Que es producto de haber construido un arma con las células de los Aragamis. Cuando mordéis a un Aragami con esa boca especial, no solo vais a poder conseguir objetos de partes del cuerpo del Aragami, sino que también vais a poder conseguir el poder especial de cada Aragami, ¿vale? En este caso, como habéis visto en el entrenamiento, hemos conseguido las flechas punzantes de ese Aragami en concreto. Y vamos a poder usar una bala especial que, como ya os acabo de decir, es las balas punzantes de ese Aragami. Hay otros Aragamis que, por ejemplo, son de fuego, de hielo, en fin, ya lo iremos viendo a lo largo del juego. Y cada uno tiene un poder especial, ¿vale? Entonces, cuando matéis a un Aragami, morderlo con esa boca que se usa usando manteniendo pulsado el botón Y. Yo lo digo así porque yo tengo el mando de la Xbox. No sé vosotros cuando lo juguéis qué botón será, pero imagino que será lo mismo, tanto en Play 4 como en las otras plataformas. Así que lo dicho, devorad parte del cuerpo de ese Aragami porque os darán piezas especiales y podréis construir nuevas armas, podréis mejorar las que ya tenéis y podréis construir incluso balas especiales que ya iremos viendo a lo largo del juego. Así que sin más, vamos a ir viendo la otra misión del tutorial. Y luego haremos la misión principal, la primera. Let's begin with a review, shall we? Make sure you were paying attention to the last session. Be aware they are tougher than what you're used to, and will require some advanced tactics. Stay sharp. When there's no hope of avoiding an attack entirely, open your shield to absorb the brunt of the assault. You should never be afraid to heal. Keeping yourself in fighting trim is the only way to survive. Sí, ya lo sé. La hora de usar el escudo. Vale, como veis es para... It does, however, take a while to bandage yourself properly. Using stun grenades will buy you some time and space. Now, I think I'll have you fight the Aragami from before one more time. Let's see how you fare. Whoa. Another special trait that you should make good use of in the field, Devour Form. This allows you to take Oracle energy directly from the enemies you face in the wild. By siphoning this Oracle, you can temporarily increase your own strength, even to unheard of levels. Wait for an opening to present itself, and then strike with Devour Form. From there, enter Burst Mode, and finish the beast. Whoa, 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 whoa!
You devour an origami you've already slain. You can collect all sorts of materials from its core. These materials are critical to advancing our research, as well as earning enhancements to your god arc itself. ¿Vale? ¿Os acaba de explicar más o menos lo que yo ya os he explicado antes? Alternatively, you can collect the scraps that line the field during battle. Just to prove you can do it, please go around and pick up the ones we've littered about the training area. Training will conclude in 20 seconds. ¿Vale? Entonces lo que os acabo de decir, ella ya os acaba de explicar lo que yo ya os acabo de decir, que al devorar a los aragamis, tanto estén vivos como muertos, vais a conseguir materiales, vais a conseguir parte de su núcleo central, el que os otorgará, ese núcleo os otorgará una bala especial. Very well. It seems you've passed boot camp simply enough. Next, you will go up against the real thing. Fight well, God Eater. Que es básicamente el poder especial de Saragami y podréis utilizar la bala como su poder. Así que básicamente es eso lo que os he explicado yo antes, ya os lo ha dicho ella. Pero a mí me gusta decir las cosas antes para que lo sepáis. Y ahora vamos a concluir con la primera misión especial, la primera misión del modo historia. Pero antes vamos a ver lo que os decía. Mira, aquí veis, aquí podréis mejorar el equipo, fabricar cosas nuevas, etc. Como veis, aquí podemos mejorar, ¿vale? Pero en este caso no podemos porque no tenemos materiales. Así que no vamos a poder, y fabricar creo que tampoco. ¿Veis? Aquí tenemos versiones especiales de otros aragamis distintos. ¿Veis? Hostias, como mola. Bueno, cuando consigamos los materiales de esos aragamis lo haremos, porque tampoco vamos a poder fabricar ahora nada. ¡Ah! Oh, que sí, qué pesadita. Bien, ahora vamos a concluir con la primera misión. Y vamos a tener la compañía de Lindo Amamiya, que ya os digo de antemano que es el hermano de esta tía de aquí, ¿vale? Como ya habéis escuchado, esta se llama Tsubaki Amamiya. Y Lindo también es Lindo Amamiya, son hermanos, así que ya os lo adelanto. Y vamos a empezar con la primera misión. Oh, Lindo. The director said that if I saw you, I should tell you he wishes to meet with you. Awesome. Sounds like you didn't see me then. Oh, hey there, Rook. The name's Lindo Amamiya. According to various documents, I am your superior officer. But I never paid much attention to that crap, and neither should you. In game, I want you to be someone who I know has my back, and I'll have yours. Oh, who's this? A new recruit? Yep, and you're totally ruining my big scary speech about our brutal coda, so shoot. Of course, sir. You're the boss, sir. Now I lost my place, so we're cool, yeah? I'm sending you out into battle, and I know that's scary, but look, I'm gonna be right here with you. Got it? Oh, and look at the time. It's half past mission. Let's go. Ya hemos conocido también a otra parte de la integrante del equipo de Lindo, que es Sakuya Tachibana. Estas primeras misiones os digo ya que son facilitas. All right, Rook. We're gonna get some hands-on experience today. You got three big rules. Don't die. If you're in danger, frickin' run. And last, hide. Well, not hide. Use cover. Stealth wins fights. Wait, is that four big rules then? I'm gonna bottom line it for you. Survive. Actually, yeah, let's say one big rule. Survive. All right, kid. Let's get this show on the road. Pues lo dicho, estas primeras misiones son facilitas, salvo la que viene después, que es un poquito más complicada. Hey there, this is our first field op together. I'm excited to work with you. Now let's get out there. We're fighting little ogre tails today. It'll be a pretty basic hunt.
Nothing crazy or unexpected. I know it's your first time. Yeah, so shouldn't stand right in front of a giant monster. You get crushed. Now, finish this! Now, strike! Here's our chance! Almost there! Finish! Target Origami has been neutralized. Here's our chance! Well performed, God Eaters! I don't just hand out compliments. So when I say you moved well out there for a recruit, I mean it. ¿Veis cómo veis estas misiones son facilitas? Os aconsejo que miréis por vuestra barra verde, que es la barra de la resistencia de las armas, ¿vale? Quiero decir que es la barra verde es la que se va a usar para gastar la energía de las balas del arma especial de Anti-Aragami. Así que vigiladla y usadla con cabeza, porque a veces va a ser un poquito más complicado. Vale. Ah, there you are. We've got a lot of ground to cover. So, what do you say we just jump right in? Now, what do you think an origami is? Lots of words come to mind. The apex predator, the devourer of mankind, God's given flesh. Well, those are all right, in a way. These phrases, while dramatic, aren't misconceptions. Rather, you could say they simply evolve from wonderment. The speaker clearly has their eyes fixed on the phenomena before them. Today, we are striving for a deeper answer. Tell me, have you ever wondered from whence the origami come? History books tell us that they just appeared, as though from the air itself. Since then, their numbers have grown. Strange, no? As though they are ripping through the very core of evolutionary process. Does this lecture have an intermission? Or a point? Our job's to kill them. What does it matter where they come from? Oh, it matters! Origami have no heart. Neither do they have a brain, or a digestive system, or spinal fluids. Frail humans that we are, a powerful strike to the chest would cripple or kill us. But no, that won't bring down an origami. You see, these beasts are clusters of oracle cells, each individually a single-cell organism of its own, ever devouring the others. Mad? Perhaps. But each origami is a colony of hundreds, nay, thousands of individual life forms, each striving to survive. And this dangerous, deadly, elegant fusion of cells cannot be destroyed by conventional weapons. They are impervious to all assault. So, how then are we meant to survive? How can we defeat such a powerful predator? Well, they die when we hit them a lot with the God Arc, or shoot them a lot with the God Arc, so... Precisely! A God Arc! A biological weapon infused with the same oracle cells that inhabit an origami's body. That's the key. They are the only weapons capable of cutting through their ever-fusing oracle cells. But just cutting them down will do no good. The rogue cell colonies will grow and heal, or worse, form new monsters to be defeated. No, there is only one way to ensure victory. Tearing out the core. The cells that serve as a control center. But of course, such a task is challenging to say the least. Even with our God Arcs, we have no way to deliver such a devastating blow. At some point, people recognized in these monsters, in their immortality, the spirits of the many gods once worshipped here. They deemed these creatures Origami, and we fight them still. I think that's as good a place as any to hold for today. As homework, please refer to the Norn database for more on the history of Origami. Dismissed! Vale, pues ya os lo acaba de explicar él. La única forma de matar a los aragamis es extraerle el núcleo central de las células oráculo, que es como se conoce al conjunto de las células completas del cuerpo de los aragamis, la cual nos otorga a nosotros el poder de las balas especiales, o en este caso, más resistencia. Así que sin más, ya os lo ha explicado él. Ahora creo que teníamos que ir a...
la misión... Bueno, tenemos aquí estas dos, ¿vale? Que básicamente las vamos a hacer en el siguiente vídeo. Y luego haremos la misión principal, como hemos hecho ahora. Así que sin más, vamos a dejar estas tres misiones para el siguiente vídeo. Aunque bueno, esperad, nos da tiempo todavía a hacer por lo menos una. Así que vamos a hacer una extra, que básicamente es matar... aquí vamos a usar... Tenemos todos estos, que son los que ya conocemos ahora. Supongo que más adelante... No sé quién coño será este. En cada misión cambian, ¿vale? Así que vamos a ir con Lindo. Cuantos más llevéis mejor, ¿vale? Porque hay misiones en las que os van a aparecer un Aragami Supremo. Así que... Alright, alright. Looks like vitals are all in expected parameters. Begin the mission. You ready, team? I'm intentional. This is gonna be fun. Target eliminated. I believe that's the last of them. Wonderful. Y ahora devoramos el núcleo. You gotta be kidding. I wasn't nearly done yet. This is not done until we get home. Them's the rules. The mission's not done yet. Okay, well, it's technically done. Just keep watch. Well, well, well. Easy work at that one. Venga, vamos, 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 vamos. Me ha dado tiempo, bien. Bien, pues nos ha dado tiempo. Creo que podemos hacer aún así la otra. Que ya que estamos lo vamos a hacer. Y así en el siguiente vídeo avanzamos un poquito más. Vamos a hacer la siguiente. Y esta vez vamos a añadir a... No, lo vamos a dejar así. Y vamos allá. Vamos a ver qué es lo que nos depara la misión del modo historia. Hold on. Verifying new Oracle responses. We have a large artifact. They're fast and relentless hunters. Engagement is not advised. Copy, complete your mission quickly and get out of here, please. Whoa, whoa. That's tough. For you. Target eliminated. Vale, la barra verde os tengo que decir que se recupera mientras golpeáis, pues tío, al Aragami Supremo. Target eliminated. Excellent. That's what I like. Tenéis que ser rápidos porque si no el monstruo desaparece en tiempo. Y ahí tenéis a un Aragami Supremo. Bueno, no supremo, supremo del todo, sino que es más fuerte que esos. Ahora. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Good work, kid. Next one.
good night's sleep. So I think it's about time we head back, yeah? Now the other option. Really? Didn't think so. Here's our chance. This went pretty well. Whoa, whoa, whoa! Así que bueno, nada, ese Aragami lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Y ahora lo dicho, nos queda la misión principal, que la haremos en el siguiente vídeo. Así que vamos a comprobar los materiales que tenemos de los monstruos. Ah, bueno, se deposita todo de forma... Ah, estas son las piezas. Vale. Entonces, vamos a mejorar. Ah, mira, sí, veis, se puede mejorar. Pero esta no, porque nos queda espina de hada. Vale. Con lo cual no vamos a poder mejorarla. Y el escudo. No. Vale, ahora nos queda... No, no podemos mejorar ninguno de los dos. Así que... Vamos a ver. Vale, pues vamos a guardar la partida. Así que sin más, chicos, lo vamos a dejar aquí en este vídeo. Y nos veremos en el próximo, donde haremos la segunda misión del modo historia y veremos, seguiremos haciendo, ¿vale? A ver qué nos depara la historia de este primer juego. A ver si me refresca un poquito la memoria y voy averiguando por dónde iba. Así que sin más, chicos, lo dicho, bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo de GoDeaders. A ver qué nos podemos encontrar por ahí. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!